Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Llegamos a... todos los momentos son importantes, ¿no? Pero bueno, se va acercando la recta final y bueno, creo que el equipo está bien colocado para afrontar este tramo final y bueno, ojalá podamos seguir ahí. Todos teníamos dudas sobre esta temporada, porque era una temporada nueva para todos, con tantas competiciones, con la Champions de por medio. Todos podíamos tener alguna duda sobre pues, nuestra capacidad física, cómo lo íbamos a llevar con tantos partidos. Yo creo que esas dudas existían y bueno, con el tiempo las hemos disipado, ¿no? Yo creo que todos, el equipo ha respondido, a pesar de haber muchos partidos, el equipo ha llegado bien. La plantilla ha dado el callo, diríamos, y en ese sentido pues bueno, llegamos a este tramo de temporada metidos ahí en la pelea por Europa después de haber jugado tantos partidos. Yo creo que bueno, quizás al principio sí hay dudas, pero yo creo que todos las hemos quitado y ahora mismo el equipo está con mucha confianza y bueno, apuntalamos este final del tramo de liga pues en buena posición y a buen nivel. Sí, bueno, vamos a ver, es un partido totalmente diferente, en un contexto diferente, pero bueno, creo que el equipo está preparado para competir. Llevamos dos victorias consecutivas, queremos darle continuidad, pero bueno, sabiendo que hay que hacer las cosas muy bien para poder ganar en ese campo. Sí, casa es un equipo peligroso, ¿no? Que la gente aprieta mucho y aparte que es un gran equipo, ¿no? Tiene a Rakitic, pero también tiene a Reyes, a Vitolo, a Vaca, a Gameiro, jugadores de mucha calidad de medio campo para arriba. Recuerdos muy buenos. Aceos también pude marcar y bueno, los recuerdos que tengo son buenos de allí. Ojalá pues esta semana también pueda marcar y que ganemos, ¿no? Pues bueno, que ganemos primero igual y luego si puedo marcar, pues mucho mejor. Está muy complicado, va a ser durísimo, ¿no? Esa pelea, pero bueno, creo que estar ahí ya tiene mucho mérito y ojalá podamos estar mucho tiempo cerca del cuarto puesto peleándolo, ¿no? Está claro que tienes razón en lo que la gente está caliente, nosotros también tenemos muchas ganas de conseguir, pero sabemos que está muy complicado. Ganamos un partido al Barça, parecía que íbamos a pegar un buen mordisco en la clasificación también y ganan todos y al final pues estamos igual que antes, ¿no? Está claro que la cuarta posición va a estar muy cara, hay equipos que lo están haciendo muy bien y que si queremos estar en la pelea hasta el final, pues bueno, todavía quedan muchas jornadas y tenemos que dar el callo de aquí hasta el final, ¿no? Y con Europa un poco lo mismo, hay muchos equipos que vienen por detrás y no nos podemos relajar para poder entrar. Tenemos que seguir tranquilos, empezar ya por Sevilla, intentar sacar los tres puntos y llegar al final con opciones, ¿no? Como el año pasado. En absoluto me puedo quejar, ¿no? He participado prácticamente en todos los encuentros, bien sea de inicio o saliendo desde el banquillo y bueno, me siento muy bien y bueno, seguro que tengo otra oportunidad. No creo. Está claro que ahora mismo estamos muchísimos jugadores disponibles. En el centro del campo, sobre todo, yo creo que es la posición en la que más gente acumulamos y ello hace que tan solo puedan jugar tres y cinco o seis jugadores que sobran pues no puedan jugar, ¿no? Así que por lo tanto pues la competencia es muy grande. Sí, he estado parado y bueno, ya llevo toda la semana entrenando normal. Así que bueno, ya estoy disponible y sí que es verdad que bueno, que ahora mismo la competencia, pues bueno, hay mucha competencia, ¿no? Está claro que estamos, pues creo que ya 22 jugadores entrenando y disponible para el entrenador y sin duda que es buena señal. Yo creo que es lo más importante para la Real, ¿no? Que tenga muchos efectivos sanos y disponibles y a partir de ahí, pues si todos damos un nivel alto, pues mucho mejor, ¿no? Lo único que saldrá beneficiado será la Real, que es lo que importa.